Otras informaciones, habitantes de la parroquia Santa Inés de Cumaná, en el sector Puerto de la Madera, cerraron la vía que comunica a la capital de Sucre para exigir a la alcaldía del municipio y a la gobernación de la entidad el envío de alimentos a través de los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Los manifestantes demandaron la presencia del alcalde David Velázquez o del gobernador Luis Acuña Cedeño para permitir la circulación de vehículos hacia la zona. Los vecinos denunciaron que desde que se inició la entrega de las bolsas no han recibido alimentos a través de los CLAP.